Hola, hola, mi querido Géminis. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener la lectura para ti para el mes de octubre 2020, ¿ok? Vamos a ver, mi querido Géminis, cómo va a estar ese corazoncito tuyo. Y recuerda que esta lectura es de forma general, no es para nadie en específico. Pero si te gusta y te resuena, le puedes dar like, dedito arriba. La puedes compartir con tus amistades. Me puedes dejar tus comentarios, como siempre. Y también recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal y todavía no te has suscrito, pero te gusta la lectura y no te quieres perder de la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita que está acá abajo y así te van a llegar mis videos que son de forma semanal y gratuitas, ¿ok? Así que vamos a ver, sin más, mi querido Géminis, qué vamos a tener para este mes de octubre 2020. Y dice que cuidado con las banderas rojas, Géminis, ciertas señales te están avisando. Vamos a ver qué está pasando con mi querido Géminis. Y dice que aprendan a conocerse mutuamente. A revelarse el uno al otro sus secretos más importantes refuerzan el vínculo que les une. ¿Ok? So, básicamente, quizás aquí siento como que hay algo en la pareja, como que hay, como que no todo está dicho, como que quizás hay cosas del pasado de ambas partes que no sean. Que no se han dicho, pero sin embargo, como que siento un poquito de tiradera o tirantez en lo que dice de la relación. Okay, vamos a ver qué nos dicen las cartas. ¿Qué nos dicen las cartas, mi querido Géminis? Vamos a ver. Pasando contigo. Ok, Géminis, siento, fíjate, siento aquí empezamos la tirada con una persona, podría ser alguien del elemento tierra, podría ser un Tauro, Virgo, Capricornio. Es una persona joven, quizás una persona más joven que tú, que te está ofreciendo su amor. Una persona que te está ofreciendo su amor, pero esta persona te quiere dar a entender, te quiere demostrar que no es tan niño o no es tan niña o no es tan joven, ¿ok? Esta persona te está demostrando que tiene mucho coraje, que puedes sola o solo. Esta persona te está demostrando que tiene su independencia económica y que puede y es capaz de salir adelante sola o solo. So, siente que está listo o lista para enfrentar al mundo de tu mano, mi querido Géminis. Eso está muy bien, ¿ok? Pero fíjate, siento que de alguna manera siento en ti como que una contradicción. Siento una contradicción en ti, mi querido Géminis. Siento que de alguna manera tienes que tomar una decisión. Siento que tienes que tomar decisión. Siento que, fíjate, que quieres algo, pero hay, ok. Siento que estás deseando algo, pero al mismo tiempo siento que hay algo que no es tan fácil de uno deshacerse de eso, ¿ok? Es decir, básicamente siento que tienes una responsabilidad, tienes algo de lo que no te puedes deshacer tan fácilmente, pero al mismo tiempo te encantaría quizás tener esta oferta que te están brindando acá. Y entonces eso te está creando a ti un conflicto en tu cabecita y sientes como que una tormenta en tu cabeza que sientes que qué hago, ¿ok? ¿Qué hago? Siento que esta situación quizás te tiene como un poco estancado, estancada, siento un estancamiento en ti, siento que tú quieres tomar una decisión, pero al mismo tiempo se te hace difícil porque para las dos, es como que si de las dos partes hubiera un peso bien similar y se te hace difícil tomar esa decisión y determinar con qué camino coger, ¿ok? Pero fíjate, veo aquí en tu vida, veo a alguien que podría ser alguien de los signos de Géminis, Libra, Acuario, ¿ok? Podría ser un Géminis, un Libra o un Acuario. Esta persona quizás es la persona que está actualmente en tu vida y esta persona siento que por alguna razón es una persona. Es una persona fuerte, por supuesto, es una persona determinada, es una persona independiente y una persona imparcial. Esta persona, siento como que de alguna manera quizás estás entre estas dos personas. Siento que estás entre tierra y estás entre aire, ¿ok?
Okay, siento que de alguna manera estás en una disyuntiva, estás que quieres estar en las dos partes, pero no se puede, tienes que tomar acción, tienes que decidirte y tienes que, de alguna manera, tienes que dejar esas restricciones, tienes que, definitivamente tienes que tomar una decisión, no puedes estar, no puedes sentirte así porque si te sientes así, sientes, no estás feliz, no estás ni aquí ni allá, estás entre dos aguas, pero siento que no. Estás feliz totalmente porque no tienes que decidirte, mi querido Géminis, debes tomar una decisión y la decisión está en tus manos, ¿ok? Así que vamos a ver un poquito más. Fíjate, aquí siento que sí, esa tienes confusión, no sabes para dónde coger, estás, te sientes como quizás físicamente agotado o agotada, siento que está, tienes muchas tensiones, mucho estrés, mucho insomnio y no, como que no puedes ya, como que estás agotada, agotado y sientes que necesitas como que ya tienes que tomar una decisión, dejar las confusiones a un lado y decidirte y definirte por alguien. Siento que de alguna manera vas a estar tomando acción en tu vida. Quizás no te quedes ni con la vaca ni con la chiva y quizás te tomes el tiempo y te digas, tú sabes que no quiero más conflicto en mi vida y te muevas y dejes todo este alboroto, todo esta, ¿cómo decirte? Todo este tipo de conflictos y situaciones los dejes atrás. Así que fíjate, Géminis, este mes viene interesante para ti, ¿ok? Siento que vas a estar trabajando con mucha fuerza, pero al mismo tiempo siento que vas a estar, sientes como que tú tienes que, yo te diría, como que tienes que darte a respetar contigo mismo o contigo misma. Siento que de alguna manera tienes que quererte a ti, tienes que respetarte a ti primero para poder tomar la decisión que tienes que tomar. Siento que en algún caso podrías tener a alguien también que podría ser alguien del signo de Leo que te esté rondando, mi querido Géminis. Aquí tenemos al Rey de Copas. Rey de Copas te está diciendo que estamos viendo aquí una persona muy afectuosa, es una persona próspera, es una persona con más solidez, es una persona con más tolerancia, es una persona que sabe lo que quiere, es una persona que está en su propio mundo y es una persona que quizás sería una opción en cualquiera que fuera tu situación que estás viendo la lectura, quizás en tu caso estamos hablando de alguien de Cáncer, Escorpio, Piscis, y esta persona es una persona ya no tan jovencita, es una persona ya más, ¿cómo pudiera decirte? Es una persona más sólida, sólida económicamente, es una persona que tiene tiene su mundo creado, es una persona que tiene lo suyo, que no necesita nada de nadie, que si te decidieras por esta persona, sería por el simple hecho de que esta persona quiere estar contigo. Vamos a ver un poquito más, mi querido Géminis. Géminis, Géminis. Fíjate, Géminis, a pesar de la situación que tienes, el conflicto, que tienes que tomar decisiones en materia de amor. Me está diciendo que la parte económica tuya va a estar muy bien, ¿ok? So, aquí estamos viendo que tú vas a tener muchas cosas buenas para este mes de octubre. Siento que estuviste terminando el mes de septiembre con muchas cosas y muchas buenas noticias, pero siento que vas a empezar el mes de octubre en el mismo modo y siento que de alguna manera esta carta me está diciendo que si estás sin empleo vas a conseguir empleo, si estás empleado probablemente tengas un aumento en tu salario, si estás empleado en un trabajo mínimo quizás tengas una promoción, podrías también si estás haciendo una inversión tener el
ese golpe de suerte con esa inversión. Si estás haciendo algún tipo de negocio, se te puede dar el negocio de tu vida con esta carta, mi querido Géminis. Siento que de alguna manera lo que viene siendo el mundo material y físico para ti, la prosperidad, va a estar muy bien auspiciada, los negocios van a estar auspiciados, lo que viene siendo, podría ser bienes raíces, podría ser cualquier tipo de negocio, negocios que te puedan dar una cantidad buena de dinero. No estamos hablando de 4 pesos, estamos hablando de algo sólido, algo que viene en tu camino, mi querido Géminis, ¿ok? Mira, te veo bien posesionado, bien posesionada. Siento que te vas a sentir próspero, próspera. Vas a terminar el mes celebrando la vida, vas a terminar el mes con prosperidad, vas a terminar el mes con mucha, vas a terminar el mes celebrando los buenos negocios, ¿ok? Aquí tienes buenos negocios, aquí tienes solidez, aquí tienes lo que es el regocijo de poder celebrar la vida y las cosas buenas que te va a estar dando el universo, mi querido Géminis. Géminis está en alza últimamente, ¿ok? Y fíjate. Te aclaro que tienes aquí la carta del sol, que la carta del sol te está diciendo que totalmente recuperación vas a tener en este mes de octubre, total recuperación, no importa sea en el amor, sea en los negocios, por supuesto, está más que súper bien auspiciado. Siento que hay mucho éxito para ti, mi querido Géminis. Hay mucho éxito, hay mucha prosperidad, ¿ok? Vas a estar alegre, vas a estar creciendo y creciendo. Siento que vas a tener, si te pones juicioso, juiciosa, siento que vas a terminar el mes, vas a terminar el año. Muy bien, mi querido Géminis. Siento que puede que vengan por ahí muy buenas, cosas buenas para ti, ¿ok? Cosas muy buenas para ti. Ok, Géminis, vienes de una relación. Este Géminis viene de una relación, de una situación. Quizás tuviste problemas. Quizás venías de problemas. Yo te podría decir como problemas financieros que quizás tuvieron que ver con tu relación. Quizás eso. Quizás esa situación económica anterior te dio, te demostró quién era la persona que estaba a tu lado, y siento como que de alguna manera esa situación afectó mucho tu relación. Siento que te sentiste mal, te sentiste traicionado, te sentiste como que no esperabas que esta persona fuera una persona material, que simplemente salió corriendo porque la cosa se puso mala, pero. Nada, todo lo que sucede conviene, el universo se encarga de darle a cada cual su lección. Y en tu caso, tu lección, fíjate, mira lo que te sale, mi querido Géminis. La rueda de la fortuna. Se acabaron las necesidades, no necesidades, todo es éxito, éxito. Se acabó ese tiempo de necesidades, pero sin embargo, fíjate, en materia de amor, te está señalando aquí la rueda de la fortuna que podrías tener en tu camino un Tauro, Virgo, Capricornio y probablemente pudieras tener una persona del signo de Libra también, ¿ok? Así que se acabó el aburrimiento, no hay más aburrimiento, vas a tener opciones, así que no te enfoques en el pasado, no te quiero enfocada o enfocado en el pasado, deja el pasado atrás, ya lo que pasó pasó, ya no te, ya desenfócate de todas esas cosas porque no vale la pena, ¿ok? Siento que tienes a alguien, quizás esa persona de tu pasado pudo haber sido alguien del signo de Tauro o del signo de Géminis, ¿ok? Esta persona quizás ahora te va a ver que vas a estar bien, pero eso le va a molestar y va a venir a la revancha. A ti no te importa. Ahora ese es su problema, si no le gusta, si no está feliz, si se siente mal porque ahora a ti te va bien, pues ese es su problema porque tú estás en este modo, tú vas a estar, tú vas a sentir que vas a estar disfrutando todo tu confort, todo lo que tú trabajas, por lo que tú trabajaste, todo lo que el universo te está regalando, todas esas oportunidades que se te están brindando ahora, tú vas a estar feliz y eso lo vas a disfrutar tú con quien tú creas que sea la persona correcta, porque en realidad la persona de tu pasado no se merece que tú compartas esta felicidad. ¿Por qué? Porque siento que en este caso esa persona salió corriendo, esa persona salió corriendo y te dejó como que ahí tirado, como que, puf, arréglatela como pueda y ahora entonces se siente mal y
y cree que tiene derechos a venir a reclamarte de que ahora como tú estás bien, pues tienes que ayudarlo o ayudarla. Para nada, para nada. Así que eso es opción tuya, ¿ok? Eso es opción tuya, mi querido Géminis, pero no creo que se merece, yo te digo, si fuera materia de buen corazón, quizás yo te diría a todo el mundo, si uno pudiera ayudarlo, pues lo ayuda. Pero en este caso, lo que quiero decirte es que esta persona cree que tiene derechos, que esta persona quiere, está exigiendo como que tiene derecho a algo tuyo y ya no tiene ningún derecho. Si tú en cualquier momento, en cualquier caso, se te diera la gana de ayudar a esta persona, pues eso está en tus manos. ¿Por qué? Porque tú serías una persona noble y una persona que de buen corazón, pero no porque por derecho le toque nada, no le toca nada, para nada. ¿Okay? Así que está en tus manos, mi querido Géminis. Vas a estar recibiendo visitas, visitas, visitas de una persona de tu pasado, quizás algún familiar, alguien que te va a dar mucho gusto que te visite, alguien con quien te vas a sentir muy cómoda, muy cómodo, alguien con quien vas a estar como que recordando cosas del pasado, como que con esa nostalgia y esa melancolía de cosas lindas cuando las cosas eran mejores que ahora. ¿Okay? La persona que va a estar llegando a tu vida, mi querido Géminis, siento que es una persona bastante, yo te podría decir, es una persona con mucha intuición, es una persona con bastante intuición. Siento que esta persona, a pesar de que tú tienes tú, vas a tener lo tuyo, vas a tener esa solidez económica. Esta persona que va a estar llegando a tu vida podría también ser una persona con solvencia económica, probablemente. Y quizás eso va a hacer que todo se compense con. Ya tú sabes que básicamente te vas a sentir de alguna manera cómodo o cómoda porque sabes que esta persona no te quiere por lo que tú tienes. Esta persona tiene lo suyo. Ok. So, veo mucho, mucho bienestar económico, mucho bienestar material en lo que viene siendo esta relación nueva que vas a estar teniendo. Aquí vemos a Virgo. Virgo te está diciendo que probablemente necesitas, mi querido Géminis, tomarte ese tiempo, buscar esa luz dentro de ti. Necesitas buscar esa parte espiritual y tú sabes como que eliminar todas esas cosas malas que nos han pasado en la vida y darle rienda suelta a las cosas buenas y a las cosas bellas de la vida, ¿ok? No te dejes amargar la vida por lo que te pasó, porque como puedes ver, por muy mal que lo hayas pasado, lo que está viniendo ahora no tiene comparación. Y quizás si no hubieras pasado por esto, si no hubieras pasado por esto, no supieras valorar esto que vas a estar recibiendo, mi querido Géminis, ¿ok? So, siento que probablemente estés haciendo negocios por ahí con alguien. Yo te diría alguien que podría ser de Cáncer, Escorpio, Piscis. Es una persona que es una persona como que le gustan las ofertas atrevidas. Una persona que va más con el corazón y siente como que tiene esos impulsos. Eso tienes que tener cuidado porque tú eres más centrado. A ti te gusta pensar más, mi querido Géminis. A ti te gusta más tener la certeza de que te va a ir bien o no. ¿Por qué? Porque a ti te ha costado trabajo lo que tienes o tú analizas más la situación. Te veo que vas a estar teniendo algún tipo de conflictos por ahí con esta persona de tu pasado, con esta persona que te está dando batalla. Esta persona quizás, de alguna manera, quizás ustedes todavía estén legalmente casados y quizás esta persona no te quiere firmar el divorcio y por eso es que siento que aquí esta persona se siente con derechos, como derecho de que quizás todavía ustedes no han firmado un papel de divorcio. Eso te va a tener a ti un poco como que eso es, mira, vas a tener conflicto, vas a tener conflicto con esta persona. Esta persona, yo siento que de alguna manera te va a estar como que manipulando, quizás chantajeando, que si no le das lo que quiere, pues no te va a firmar el divorcio. So, esa es opción tuya, si te dejas manipular o no. Pero fíjate, salte de eso. Yo te recomiendo a veces perdiéndose gana y hay que salir de las cosas malas. Y tú sabes qué, quizás lo que tú puedas perder en este momento se te va a venir para atrás 10 veces y 10 veces mejor, porque aquí te está saliendo el as de bastos que te está diciendo que hay proyectos, hay muchos proyectos. Siento que vas a estar muy creativo, muy creativa. Y siento que quizás
este proyecto tú lo estés materializando con alguien que quizás de tu ambiente de negocios, quizás estés conociendo a alguien por ahí. Esta persona podría ser alguien de Aries, Leo, Sagitario. Y siento que ese acople, esa conexión, esto yo siento que podría ser algo como bien magnético, como que una atracción magnética que tú vas a sentir por alguien, que esta persona es una persona muy creativa, una persona creativa como tú, una persona que de alguna manera ese proyecto que quizás estén haciendo juntos les traiga mucho placer de forma, yo te podría decir, pasional, mucho placer quizás sexual. Siento que va a haber mucha buena conexión por ahí y como que se va a ver una mezcla de las dos cosas, de lo que viene siendo amor con trabajo, con negocios, va a haber una relación ahí muy bonita. Esta persona podría ser alguien, te digo, como te dije, una persona bastante creativa, es una persona que siente, una persona iluminada, es una persona muy apasionada, ¿ok? Y que puede estar entrando en tu vida, mi querido Géminis. Fíjate, como te dije, de según te resuene la lectura, recuerda, puede ser Virgo, puede ser Tauro, puede ser Capricornio, puede ser Géminis, Libra, Acuario, puede ser Cáncer, Escorpio, Piscis, porque es que me han salido todas tus opciones, las tienes acá, es dependiendo la lectura de cada cual que lo esté, dependiendo en tu caso, el caso que sea tu caso, tú puedes acomodar la lectura a tu manera. Las banderas rojas que te están saliendo es con esta persona que estaría saliendo de tu vida, que esta persona, como te dije, podría ser un Géminis, Libra, Acuario, ¿ok? Esta persona que va a entrar a tu vida, tienes que aprender a conocer a esta persona primeramente antes de lanzarte de cabeza con esta persona. So, básicamente tú vienes de una relación tóxica, bien tóxica, con muchas cosas negativas y quizás eso te hace una persona más cerrado, más cerrada, que te cuesta trabajo abrirte. So, sabe Dios, esta persona también viene de una situación, quizás algún tipo de situación que tenga en su pasado, y tienen que lograr ese punto medio y lograr esa conexión entre ustedes y aprender a conocerse, porque siento que de alguna manera esa relación va a estar muy bonita en cualquiera que sea el caso, ¿ok? So, básicamente te estoy diciendo, mi querido Gemini, vas a tener un mes de octubre espectacular. Espectacular, espectacular, lo vas a tener, vas a salir de todo lo malo en el amor, todo lo que viene en economía, todo lo que viene en abundancia es maravilloso, inesperado, espectacular, lo que no te imaginas, y siento que en el amor vienen muchas cosas buenas y te lo vas a disfrutar, ¿ok? So, básicamente el universo creo que está haciendo limpieza en tu vida, está sacando todo lo malo y te está dando lo que tú te mereces, mi querido Géminis. Vamos a ver acá un consejito de los ángeles de la abundancia para Géminis, consejo para Géminis, y dice que Géminis, palabras de abundancia. Ok, dice, posees la capacidad de manifestar la abundancia de manera instantánea al elegir palabras poderosamente positivas. Describe siempre tu propia situación y la del mundo en términos amables y oportunistas. Y eso es lo que atraerás para ti y para los demás. Wow, Géminis, fíjate, Géminis, no falla el consejo de los ángeles. Y fíjate que estoy llena hoy de angelitos por acá. Tengo angelitos, angelitos, muchos angelitos. Estos angelitos me los regalaron y están muy lindos. Así que fíjate que los ángeles están a tu favor. Ok. Los ángeles a tu favor, mi querido Géminis, yo por mi parte, ¿qué te puedo decir? Si te gustó, dime que no. Dedito arriba, comparte, comparte, comparte. Déjame tus comentarios, activa la campanita. Yo te mando, como siempre, mis buenísimas vibras. Espero que tengas un mes súper mega fabuloso y que me dejes tus comentarios. Y recuerda que yo te mando todas mis bendiciones para ti con mucho amor. Y nos vemos en la próxima lectura. Bendiciones de tu gitana. Chao.